¿Qué tal, amiguetes del vapor? Hoy quiero hacer un vídeo más que aclaratorio, sería un vídeo a raíz de unos comentarios que he tenido en varios vídeos sobre el tema líquido y maceración de ellos. Lo voy a subir aparte, no voy a romper un poco mi rutina de subida, lo voy a subir hoy viernes. Es un vídeo muy cortito y es un poco hablando sobre el tema, lo que ya he dicho, de maceración. Va a ser un vídeo muy cortito y os quiero contar brevemente, sobre todo en el tema de líquidos con Nicokit. Un poquito sobre el tema Shake and Bake y la maceración en alquimia. Vamos a ir muy rápido. En primer lugar, líquidos Shake and Bake, aromas Shake and Bake. Los aromas son Shake and Bake siempre y cuando compréis la base, mezcléis la nicotina y la dejéis reposar entre una semana y 10 días. Eso, punto número uno. Por ejemplo, si sois usuarios de aromas tipo A y L, que la mayoría se pueden vapear a los 2-3 días, sí que es verdad que es necesario que la base la hayáis hecho con antelación. Compréis un litro, lo que compréis, le echéis los Nicokit y lo dejéis reposar para que ya esté hecha la base. Eso, punto número uno y muy importante. Si la base ya está hecha, al añadir el aroma, sí que es verdad que se reparte mucho antes este tipo de aromas, rollo A y L, insisto. Hay más marcas, pero yo no he probado. Y sí que se pueden vapear en 24-48 horas sin ningún tipo de problema, porque la nicotina ya está bien asentada por toda la base. Aún así, si el Oni lo dejas 8-10 días, está bastante mejor. Siguiente punto, y es maceración general en alquimia. Pautas básicas. Nunca lo he llegado a decir, pero bueno, yo lo comento, es lo que yo hago y ahí lo dejo. El que quiera coger el consejo, pues es el mío, habrá cada maestrillo tiene su librillo. Pero yo como norma general, los líquidos frutales, los aromas frutales, los dejo entre 7 y 15 días. Otra cosa es que haga pruebas antes, pero a mí como me gustan es entre 7 y 15 días. Y los tabaquiles o postres, sobre todo los, sobre todo los postres, un mes aproximadamente, 3 semanas, un mes, y los tabaquiles del mes hacia arriba. Si son 2 meses, casi que mejor. Tercer punto, los nuevos formatos Shake and Vape. Para mí no son Shake and Vape. Hay que dejarlos, sí que es verdad que menos tiempo que los líquidos que vienen con el Nicokit a pelo, sin aroma, pero yo considero que hay que dejarlos en torno a la semana. Semana, 10 días, sea el sabor que sea. Porque la nicotina viene muy concentrada y hay que dejar que se reparta bien por todo el líquido. Y eso requiere un tiempo, siempre, aunque el Nicokit venga con aroma. Entonces hay que dejarlos un tiempecito para que la nicotina se siente bien por todo el líquido. Un pequeño apunte, yo ahí lo dejo. Por último, el tema Nicokits y líquidos comerciales, booster. Cuando os digan que un líquido le echas el Nicokit y se puede vapear en 24 horas, sinceramente no lo hagáis porque no lo vais a sacar todo el rendimiento. Entonces, yo lo que haría o lo que hago es la misma norma que con la alquimia normal. Frutales entre 1 y 2 semanas, tirando las 2 semanas mejor. Y los tabaquiles, postres, etcétera, del mes para arriba. Y si es tabaquil, intento arrimarme los 2 meses antes de que el ansia me consuma por dentro. Ya está, nada más que añadir. Era sobre todo un tema de tiempos de espera de maceración de líquidos. No me quiero extender mucho y creo que he dado toda la información que yo consideraba necesaria al respecto. Sobre todo a raíz de los comentarios de un suscriptor, que le han dicho ya en varios sitios, y no solo de un suscriptor, de un montón de gente que me lo comenta, que en las tiendas o en las páginas web pone que 24 horas y a correr. Sinceramente, no lo aconsejo. Lo mejor es tener un poco de paciencia. Sí que es verdad pues que con la mierda de los Nicokit nos hemos tenido, ya no es como antes, que llegabas a la tienda, comprabas tu líquido y salías con él vapeando. Requiere tener un poco más de previsión, pero sí que es verdad que si queréis disfrutar bien de vuestros líquidos comerciales, que vuestro dinerico, los billets cuestan, lo suyo es tener un poquito de paciencia y dejarles reposar el tiempo necesario para que cojan el cuerpo y el sabor necesarios. Nada más que añadir y, como siempre, si os ha gustado, ya sabéis, dale like, suscríbete, activa la campanita.
dudas y sugerencias. Aquí abajo, cajita de comentarios. Un fuerte abrazo y felices nuevas radas. Adiós.